Tras el oro olímpico de Richard Carapaz en Tokio 2020, el periodista Mario Sabato no se guardó nada y envió un mensaje directo a sus críticos. El periodista deportivo Mario Sabato, narrador especializado de ciclismo para la cadena ESPN, no se ha quedado con nada tras la obtención de la medalla de oro en Tokio 2020 por parte de Richard Carapaz y ha enviado un mensaje directo a los críticos que le señalaban que vendía humo por afirmar que el ciclista ecuatoriano podría ganar el oro en los Juegos Olímpicos. Esto dijo el periodista argentino por medio de sus redes sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es un mensaje muy, pero muy especial para todos los que me dijeron que dejara de vender humo con que Richard Carapaz podía ganar una medalla olímpica. Les quiero mandar un besito grande. Y voy a seguir vendiendo humo. Lo único es de colores. Verde, amarillo, rojo y ahora también dorado. Las declaraciones de Mario Sabato, las cuales no pasaron desapercibidas en diversos medios deportivos y redes sociales, por supuesto generaron diversas opiniones y reacciones. ¿Qué opinas del mensaje del periodista argentino por motivo de la victoria de Richard Carapaz en Tokio 2020?